Hi, teacher. Good evening.
Good evening, everyone. Hello, good morning, good evening. Good evening, teacher. How are you today? ¿Cómo está? Fine. Thanks, and you? Very fine. Good. Welcome, welcome. Javi, nunca le puedo dar la, el volumen a la compu. Good evening, teacher. Good evening, good evening. Welcome. Fine, thanks. And you? Fine. Just a bit sick, un poquito enfermo, pero ahí estamos. Estamos listos siempre. Teacher, ¿le puedo decir algo? Yeah, yeah. Dígame. Desde el primer día que empezamos la clase, ajá, ¿usted cree que hay siete caras parecidas en el mundo? Pues puede ser que sí. Es que Ángel, el que está en el grupo, él es mi compañero de trabajo. Ajá, ajá. Se parece mucho a usted. Ah, y me dijo él, me dijo lo mismo también. Podría ser. Okay, welcome. Que ya son las 8, ¿verdad? Ya casi es tiempo de arrancar. Okay, vamos a ir arrancando para que podamos tener el tiempo suficiente, porque hoy como es viernes, ¿verdad? Y necesitamos pues hacer una práctica más ya sobre lo que hemos visto durante la semana, porque de eso se trata, que podamos practicar y luego también que ustedes pues si tienen algunas dudas las podamos esclarecer el día de hoy, bueno, esta noche, mejor dicho, para que podamos esclarecer las dudas que ustedes todavía tengan sobre los temas y así podamos quedar claros, ¿verdad? Con lo que es el simple present, para utilizar las questions with third person, hacer los cambios con los verbos. Entonces, es importante de que hoy pues esclarezcamos todas estas dudas, porque ya la siguiente semana vienen siempre el simple present, pero ya con otras cosas extra, ¿verdad? Porque el simple present nos da para hablar de mucho y de muchas cosas. Entonces, voy a empezar a pasar asistencia. Agradecería, ¿verdad?, de que si pudieran todos ustedes lo que es decirme present o presente es lo mismo, ¿verdad? Para que podamos tener la asistencia. Bueno, vamos a iniciar. Ok, Ana Daisy Fuentes Villegas.
Ana Daisy Fuentes Villegas no está. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Ok. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Está. Brenda Iris Escamilla. Present. Ok. Carlos Roberto García Ramírez. Present. Ok. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present. Ok, welcome. Claudia Ivette Samayoa Castro. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present. Ok. Emerson Alberto Guevara Ortez. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Ok. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. No está presente todavía, ¿verdad? Ok. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Ok. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present. Ok. Iván Ernesto Elías. Jessica Rosemary Olmedo Fuentes. Julio Carlos Martínez. Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher. Ok. Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Ok. Nimian Elizabeth León de Estrada. Present. Ok. Olga Marlene Gómez Ríos. Present. Ok. Vilma Beatriz Reyes Márquez. Está. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Ok. Luciana María Renderos Aguilar. Mayra Roxana Hernández Flores. Present. Ok. Vamos a ver, ¿alguien que no haya mencionado a los que ya están conectados? Ana Daisy Fuentes. Ana Daisy Fuentes, vaya, vamos a ver acá. Ajá. Muy bien. ¿Alguien más? Creo que estamos todos, ¿verdad? Ok. Ok, ahí me disculpan que ando un poquito mal de salud, así que... Pero aquí estamos listos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a arrancar con nuestra clase. Vamos a dar inicio. Y el día de hoy es un día más práctico, ¿verdad? Vamos a practicar todo lo que hemos visto en cuanto a lo que es speaking entre ustedes. Vamos a hacer siempre los breakout rooms. Pero hoy ya no vamos a hacer mucho, porque solo nos quedan dos páginas que vamos a terminar pronto. Y luego los vamos a entrar de lleno a lo que es, ¿verdad? El speaking practice, porque eso es lo que nos interesa, ¿verdad? Que también ustedes practiquen el speaking practice. Entonces, a pedirles la disponibilidad para poder hablar, ¿verdad? Y soltarnos para agarrar confianza con el English. Muy bien. No sé si de manera resumen me pueden decir algo sobre lo que vimos la clase pasada. La clase de ayer, mejor dicho. Negative question. Negative, yes. Negative statement, negative questions. Ajá, ¿qué más? Contracting. Ah, contractions, ¿verdad? Muy bien, muy bien, contractions. ¿Qué más vimos? Just how much y... How many? Ajá, ajá. Use how much and how many, yes. Uh-huh. Ok, very, very much. ¿Verdad? Estamos bien, vamos bien. Bien, entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a terminar lo que falta del libro para que luego nos quedemos ya en lo que es un pequeño resumen y luego nos vayamos a la práctica. ¿Verdad que ayer completamos esto, nos saltamos esta página, ¿verdad? Para poder hacer... esta siguiente, ¿verdad? Esta fue la que hicimos. ¿Verdad? Entonces, tenemos pendiente esta y tenemos pendiente esta parte, ¿verdad? Ok, vamos a ver.
si me ayuda, por ejemplo, vamos a ver, Nimian Elizabeth, si me ayuda a leer esta primera parte acá. Yes, teacher. Esta parte de acá. I will be able to. I will be able to tell about financial information in work perks. Work perks. Muy bien, ¿verdad? Y luego tenemos acá unas preguntas, ¿verdad? Que dice, por ejemplo, how many days a week do you work, ¿verdad? ¿Cuántos días a la semana, ¿verdad? Entonces ahí sí podemos utilizar how many porque estamos preguntando cuántos días, ¿verdad? Y luego acá decimos, how much time do you have to complete your last, your task at work? Miren, aquí es diferente, ¿cuánto tiempo? Aquí es cuántos días, por eso utilizamos how many, y aquí cuánto tiempo, ¿verdad? Vaya, vamos a iniciar entonces. Vamos a ver si me ayuda, por ejemplo, Carolina. Le pregunta a Joana Beatriz. Okay. Usted le va a preguntar, how many days a week do you work? ¿Verdad? Joana le va a contestar how many days. Ella trabaja. Okay. Okay. Joana, how many days a week do you work? Okay. I work 5 days in the week. Okay, 5 days a week. Very nice. Vamos a ver, Carlos Roberto, si le hace la pregunta a Irma de Los Ángeles. La misma pregunta. ¿Cómo, Ana? Ajá. Irma de Los Ángeles, ¿verdad? Yes. Irma, how many days a week do you work? I'm working five days. Okay, no es working, ¿verdad? Sino I work. I work. Ajá, porque usted I work. Mm-hmm. Mm-hmm. I work. I work 5 days the week. Mm-hmm. I work 5 days a week. Muy bien. No le agregamos el ING porque entonces estamos agregando otro tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Ajá. I work. Entonces es la forma del verbo. Muy bien. Ahora vamos a ver. How much time do you have to complete your task at work? Este es cuánto tiempo tiene para completar sus obligaciones en el trabajo, ¿verdad? Sobre sus metas que le ponen ya sea al día. Vamos a ver. Olga le va a preguntar a Mayra Roxana. Esta segunda pregunta. Creo que tiene apagado el micrófono, no le escuchamos, Olga. Hola. O quizás tiene falso en la conexión. ¿Y ahora me escuchas? Hoy sí, hoy sí. Ok, así me dijo que le preguntara, perdón. A Mayra, Roxana. A Mayra. Okay, Mayra, how much time do you have to complete your task at work? I have 8 hours to complete my task in my work. Very nice. Excellent, ¿verdad? Aquí la pregunta va con your, pero como ya usted lo va a contestar sobre su, agrega my, ¿verdad? My task. Muy bien, very nice. Vamos a ver. Vamos a ver si Karina Melissa le pregunta a Ana Marisol. Fíjate que no me oían con eso. Hello. 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 Ok, usted le va a preguntar esto a Ana Marisol. Ok. How much time do you have to complete your task at work? Okay. I have 7 hours to complete my task at work. Perfect. Muy bien. Vamos bien. Excelente. ¿Verdad? Bien. Ahora vamos a pasar a esta parte de la conversation. ¿Verdad? Van a repetir conmigo. Jeff. Jeff. How are you doing? How are you doing? How are you doing? How are you doing? I want to ask you.
I want to ask. How many days a week do you work? How many days a week do you work? Hey Ben. Well, I work 5 days a week. Well, I work five days a week. And you? That's great. I work four weekdays. And sometimes on Saturdays. On Saturdays. Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? And how much money do you pay for extra hours? Yes. I work extra hours when there is too much work to do. I work when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Okay, vamos a ver. ¿Alguna duda con alguna palabra ahí para pronunciar? ¿Cuál? I work four weekdays, ¿verdad? Yo trabajo 4 días a la semana. Four weekdays. Weekdays significa días de semana, ¿verdad? Weekdays. Ok, ¿alguna otra? Esa palabra, hours. Hours. Ajá, vamos a ver. Absolutely, ¿verdad? La vimos ayer. Ajá, absolutely. Absolutely. Ok, perfecto. Vamos a ver si practica ahorita esta conversación. Vamos a ver si me ayuda Ivette Samayoa y que lo haga con Ana Fuentes. Ivette va a ser Ben y Ana va a ser Jeff. Okay. Okay. Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work 5 days a week. And you? That's great. I work for weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturday? Do you work extra hour? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Perfect. Muy bien. Vamos a ver. Excelente. Muy bien. Vamos a ver ahora Nelson Iván Alfaro con Ángel Guardado. Nelson va a ser Ben y Ángel va a ser Jeff. Okay. Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work 5 days a week, and you? That's great. I work for weekdays and sometimes on Saturday. Really? On Saturdays? Do you work X hours? I work much money
Do you play for each XOs? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Okay, very much. Very, very great job. Ok, vamos a ver ahora esta parte. Circle the world, the best completes the question. Vamos a ver cuál es correcta. How much or how many? How many? ¿Por qué how many? Because is countable. ¿Mm? Yeah, very nice, porque está hablando de hours, ¿verdad? ¿Cuántas horas, verdad? Yes. Entonces sería many. How many hours, ¿verdad? Porque pueden ser 5 hours, 3 hours, 2 hours, ¿verdad? Countable. It's countable now. Perfect. Y la siguiente, number 2. Mm-hmm. How much or how many? How many? Hello. How many? How many? Dicen how much. ¿Cuál de las dos sería? How much? Why? How much? Why how much? How much? Because it's a money. Uh-huh. Because it's a money. Yes. How much do they pay? Per hour, ¿verdad? Está preguntando cuánto le pagan por hora, ¿verdad? Por hora. Uh-huh. Ok, very nice. Ok. Entonces y aquí... es ¿Mm? How much. How much, yes, how much. Ok, thank you. Ok, very nice. Y luego tenemos acá. Vamos a ver si me ayuda Iris Elizabeth Salazar a leer esto y lo del cuadro. ¿Dónde está how many? Esto y how many. Ok. How to use, how many, and how much. How many. How many for countable nouns, hours, days, weeks, years, etc. Etc. How many days a week do you rest? How many hours a day do you work? Muy bien, vamos a ver si me ayuda ahora. Vamos a ver que me ayude. Mayra, me ayuda a leer esto. De how much. How much money do you pay per hours? No, desde acá. Okay. How much for uncountable non money? Gordo. Time? Vení. Te quería solo enseñar algo. Uh-huh. The next okay. Okay, yes. ¿Y luego? Okay. How much money do they pay per extra hours? Mira. Uh-huh. How much time do we have? Yes, very nice. Okay, ¿verdad? Acá tenemos lo que es otro cuadro explicando así como lo hemos visto en la clase anterior, ¿verdad? Creo que con esto estamos claros, no hay duda, ¿verdad? No. Mm-hmm. Okay. Perfect. Entonces vamos a entrar acá. Instruction. Read the sentences and fill the blanks with many or much. ¿Verdad? Vamos a ver acá. La primera. How much? How much? How much? How much? How much? How much? Vamos a ver. Dice. How much money is in the bank? Money is in our bank. Ah, perdón, lo dejé aquí. ¿Qué sería how much, verdad? Yeah. Okay. How much? ¿Y la number two? How many? How many? How many?
Yes. Yes. How many papers does a printer need? ¿Sería how many? How many? Yes. How many paper? Yes. ¿Un papel, dos papel, tres papel, se puede contar? Yes. Yes. How much? How much or how many? How yo many? Yo les estoy obedeciendo ahorita, ¿verdad? How many? How many, teacher? Okay. Are you sure? El que dio how much? Please say how much. Okay. Debe ser how much, ¿verdad? Yes. Debe ser how much, porque está preguntando algo no específico, así como para decir dos páginas, tres páginas, sino how much papers does a printer need? Entonces la respuesta usted le da, it needs too much paper, mucho papel, ¿verdad? Entonces, pero no podemos decir necesita 5, 10, 20, 30, ¿verdad? Too much paper, it's in general idea. Ok, vamos a ver la siguiente. How many? How many? How many? How many? Yes. Are you sure? Yes, teacher. Okay. How many? Very nice. La siguiente. How much? How much? How much? How much information is on the internet, ¿verdad? Sí. Okay, very nice. La siguiente. How many? How many? How many? Okay, let's see how many. And the last one. How many? How many? How many, ¿verdad? Porque estamos preguntando cuántos empleados, ¿verdad? Yes. Okay. Very nice. Ahora, acá tenemos otra parte. Ah, perdón, voy a borrar esto. Okay. Aquí tenemos esta otra parte. Write 6-line paragraph about the events and activities you and your coworkers do in your company. Okay. Antes de pasarnos a esta página, esta la completamos ayer, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Yes. Ok, antes de pasar a esta página, porque esta es la que vamos a hacer con su pareja, no sé si hay alguna duda sobre lo que hemos estado viendo hasta ahorita. Sobre los daily routines, daily activities. ¿Estamos claritos con eso? Simple present structure. ¿Hay alguna duda o estamos bien hasta ahí? Hello. Yes. Like coffee. Okay. Va, porque vamos a pasar a una práctica, ¿verdad? Ahorita, donde vamos a, primero vamos a llenar este cuadro, ¿verdad? Este. Que eso nos va a tomar un poco de tiempo, ¿verdad? Completar el cuadro. Dice 6-line paragraph, ¿verdad? Van a ser como un párrafo hablando sobre las actividades que usted y su otro compañero realizan, ¿verdad? Entonces hablarían una en general y una en tercera persona al mismo tiempo, ¿verdad? Ya sea afirmativa, negativa, ya sea una pregunta. Por eso les pregunto si hay alguna duda o estamos very nice. Fresco regalando. Ahí después cuando te me regalas fresco. Everything is clear? Michelle, perdón. Yes. Tengo una duda. Ya tenemos actividades que hemos realizado en el trabajo anteriormente. Obviamente son las mismas, vamos a usarlas. Pero esas las tenemos que compaginar con nuestro compañero, que sean en común, o las tenemos que repartir cada uno. No, es que ahí van a ser, ustedes van a formar como que si ustedes quieren que yo sepa, ¿verdad? Yo no sé nada de lo que ustedes hacen, un ejemplo. Entonces digamos que a usted le toca con Irma, un ejemplo. Carolina e Irma.
Entonces ustedes lo que van a hacer es contarme a través de ese párrafo qué es lo que usted como Carolina y usted como Irma hacen. Es para que yo lo lea, ¿verdad? No es para ustedes, sino es para mí. Ok, por eso es en tercera persona. Ajá, entonces usted me va a decir de repente a oraciones como I, ¿verdad? I work 5 days a week, but Irma just works, ¿verdad? 3 days a week, un ejemplo así, ¿verdad? Un pequeño ejemplo. Okay. Recordemos que aquí ya no solamente es hacer oraciones, sino que le podemos agregar extra information, ¿verdad? Podemos utilizar las transitions, ¿verdad? When, podemos utilizar while, podemos utilizar what, podemos utilizar to, ¿verdad? Y así, sucesivamente vamos a dar esta information, ¿verdad? Because, but, palabras como esa para que nos ayuden a conectar más oraciones de lo que vamos haciendo, para que no vayan oración, punto, no, sino para que vaya un párrafo, ¿verdad? Ok. No sé si hay alguna duda. No. ¿No? Claro, like a chocolate, ¿verdad? Ok. Ok, luego tenemos el where también, ¿verdad? Que dónde, etcétera. Ok. Entonces, vamos a pasar entonces a los breakout rooms para que hagamos ese trabajo, ¿verdad? Quiero que por favor tratemos de utilizar lo más que podamos de inglés, ¿verdad? Tratemos de figurarnos en el inglés cuando vayamos a dar la información y tratemos de dársela en inglés, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que Nelson le toca con Mayra, ¿verdad? Un ejemplo. Entonces viene Nelson y le dice, ok, Mayra, yo ya agregué una parte, ¿verdad? Dígame usted, ¿qué hace? ¿Va? Mayra le va a decir, I work from 8 a.m. to 4 p.m., un ejemplo, ¿verdad? Entonces viene Nelson, no va a notar tal como Mayra le dijo, sino que va a notar Mayra works, ¿verdad? Porque como estamos hablando en tercera persona. Mayra works from 8 a.m. to 4 p.m., ¿verdad? Entonces, así es que quiero que vaya la idea. Pero traten de hacerse las preguntas en inglés, ¿verdad? Sobre qué se van a agregar, porque tiene que ser un párrafo donde van a tener lo mismo. La pareja tiene que tener lo mismo, con la única diferencia que en el caso de cuando yo le pregunto a Nelson, Nelson me va a hablar de él y de Mayra. Entonces, en cambio, cuando yo le pregunte a Mayra, Mayra me va a hablar sobre ella y la información de Nelson en tercera persona. No sé si me explico, ¿verdad? ¿Cómo es la idea de lo que queremos trabajar? ¿Es clear? ¿Yes? Yes. Yes, teacher. Ok, vale. Entonces, vamos a trabajar en eso, pero no sé si hay alguna otra duda para poder esclarecer hasta ahorita. ¿No? ¿Todo está claro? Yes. Ok. Bien, entonces vamos a pasar a los breakout rooms, ¿verdad? Si alguien queda impar, para mí te lo voy a meter en un grupo de tres. Y si alguien más se agrega, luego lo paso con esa persona para que puedan trabajar.
Hola, Karina, ¿usted no tiene grupo ahorita? No, por eso me quedé así como que... Vaya, ahorita entonces la voy a mover, permítame. Ok, thank you. Ok. Hello. Hello. Hello, hello. Hola. La moví porque Karina se había quedado sin grupo, así para que ya estén en pareja, porque ya estaban en. Ya estaban tres, ¿verdad? Ok, sí, está bien. Ok. Bueno, entonces ahí. Hello, Karina. Hello. How are you? I already have a paragraph of my daily activity at work. Okay, tell me. Okay, my regular work day is check email. I call a client and schedule appointments. Classify and order patients, file for that they am the next day, review payment of consultation and claim, who have not yet paid their consultation. Finish. Okay, you check your email, you call to the client, hace la agenda, va, you make. Sí, sí, yeah. Lo que yo quería decir es que mi día de trabajo habitual es que reviso el correo electrónico, llamo a los clientes y les programo cita. Luego clasifico y ordeno expedientes de pacientes de ese día y del día siguiente. También revisar los pagos de las consultas y de clientes que aún no han pagado su consulta. Teacher, no, I don't listen to Brenda. Ok. Brenda me dijo que tenía problemas con el micrófono. Okay, déjeme ver si la muevo entonces para otro grupo. It feels what in your doing. It's clean. Ok, les agregué a Mayra porque ella tenía problemas con el audio de la otra compañera. Entonces, pueden hacer siempre el paragraph con tres, no hay problema. Ok. ¿Ya pusiste lo que te dije? What does care of? Is it clean? What is the point? What you doing? Yeah. It's what you doing, porque yo, para mí es what I do.
porque yo hago, pero como vos vas a hablar de mí, vas a poner what you doing. Lo primero que hago es clean. Ok. Hello. Sí, que estoy, ya que estoy revisando la información de la página en la que estamos. Estamos en la 17. Yo les recomiendo que mejor vayan llenando una oración cada uno, ¿verdad? Para que el párrafo vaya, porque tiene que ir igual, con la única diferencia de que, digamos, en el caso, si Irma me cuenta, los que van a ir en tercera persona va a ser Mayra y va a ser Ángel, ¿verdad? Ese va a ser el único cambio que va a tener, que el que la cuente es el que va a ser la persona en primera persona, los demás van a ir en tercera. O sea, Ticha, que, por ejemplo, Irma nos va a decir que hace así corrido, o sea, como que nos esté contando su yes, vaya, por ejemplo, vienen ustedes y dicen, vaya, empecemos, vienen. Yo tengo una parte. Ajá, pero viene usted y dice, hagamos una pregunta, ok, hagámosla para iniciar la conversación. Hello, colleagues, ¿verdad? Porque es un colega. How many hours do you work today? Un ejemplo, ¿va? Entonces, para variar, ¿qué le va a decir Irma? Digamos que usted, Roxana, le pregunta a Irma. Irma le va a decir, I work 5 days today. Ah, entonces, viene, usted anota, she works, ¿verdad? 5 hours today. Irma va a anotar lo de ella, I work 5 hours. Igual Ángel va a anotar en tercera persona, she works 5 hours. La misma oración, pero convertida, ¿verdad? Y luego viene entonces, cuando ya Irma le haya dado la información, viene Ángel y dice, oh, but I work 4 hours. La idea es que le cambien, ¿verdad? Para las horas, para que no sea lo mismo. Entonces, solo es el trabajo. Solo es lo que hacen en el trabajo. En el trabajo, exactly. Exactly. Ok. Ok. Estamos claros, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Entonces yo ya la primera oración que había dicho era que I work 5 days in week. In the week. Okay. In the week. Five days a week. Con que diga week ya se sobreentiende, ¿verdad? Entonces ahí lo que van a hacer ustedes dos, Ángel y Roxana, es anotar, ¿verdad? Irma works 5 days a week. Entonces, ya hoy que usted, ya Irma dio la primera oración, entonces ahora viene, ya se ponen de acuerdo si dice Ángel o dice Roxana, ¿verdad? La oración. La siguiente, ¿verdad? Y así se van a ir formando el párrafo. Ok. Ok. El verbo normal, have. Sería, how many colleagues do you have in your work? Okay, es que se luce por el problema. How many colleagues do you have in your work? Exactly. I have. I have 6 coworkers in my work. And you, how many coworkers do you have in your work? In my work, I have 18 coworkers. 18. And what else? What do you do? ¿Qué hago yo? Me dijo, ¿verdad? Uh-huh.
Okay. What is your occupation? Accounting assistant. Accounting assistant. Okay. Do you like the... I am a secretary. Okay. Very good. What else? And what do you do? Summer. On summer. Mm-hmm. In summer. I like the work. I like, sorry? Walk, caminar. Walk, I like to walk. I like to walk. Hello, Emerson. Hello. Es su primera clase, sí. ¿Verdad? Sí, sí, es que no había tenido problemas con el internet estos días. Ok. Ahorita estamos haciendo un trabajo en los breakout rooms. Si gusta, lo voy a agregar a un grupo para que esté como oyente y tenga la noción de lo que estamos haciendo. Perfecto, me parece bien. Ok. Gracias. Bueno. Listen music. Do you listen music? Yes, I like it. And you, do you like the listen to music? Yes, I like. I like to 80s music. Música de los 80. Ah, 80s music. From the 80s. Mm-hmm. Music from the 80s. Huh? Music from the 80s. Music from the 80s. From the ladies. From the 80s, los 80, 80s. 80s. Ah, 80s. Yes. Yes. Sería music 80s. Vaya, is it, 80 music. No, I like to listen music from the 80s. From the 80s. Como decimos, from the 80s. Ajá, de los 80. Okay. Thank you. I like to music from the 80s. I like, y recuérdense que siempre que utilicen listen, ¿verdad? I like to listen, ¿verdad? I like. Listen to music. Listen to. Listen to. Siempre tiene que ver el listen to. I like listen to music. I like listen to music. Music from the 80s. From the 80s, yes. From the 80s. Mm-hmm. Okay. Les he agregado a Emerson Guevara porque él es la primera clase, entonces para que esté como oyente y más o menos lleve la noción de lo que estamos haciendo. Okay. Okay. Hi, Emerson. Hi. Hi, Emerson. How are you? Hey, fine. And you? Okay. Hi. Thanks. Okay. ¿Cuál es el tema? Disculpen que están viendo hasta el momento. Las actividades que hacemos en el trabajo. Ay, sí. Hello. Hello, teacher. ¿Cómo vamos? Finish. You finish? Yes. Ok. Vamos a ver si me dice Ana Marisol lo que ya terminó. Ok. In my case, I work all the weekends from 7 a.m. to 2 p.m. Okay. And ok. All the weekends or week? Weekends, los fines de semana. Yes. Oh, okay, ajá. Okay.
I study English all the week at night. Okay. Okay, continue. Hello. 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 ¿Me escucha? Hola, hola. Hello. Hola, hola. Hello. Hola. Hola, ahí me van a escuchar. Me van a disculpar que se fue la señal acá un momento. Okay. 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 Nos quedamos en la parte ahí de este, usted me estaba contando, ¿verdad? Yes. Okay. Finally, when I have day off, I go to the beach twice a month. Mm-hmm. And my coworker, Claudia Ivette, she's a teacher. She works at the Fatima School in Santa Ana from 7 a.m. in the morning to 2 p.m. She works from Monday to Saturday. Only that teacher. Okay, perfect. Vamos a ver. Ahora Claudia y Beth se me dio a Castro. Quisiera escucharla. Quisiera escucharla. Ana Marisol works for the weekend for 7 a.m. Mm-hmm. to 2 p.m. She studies English all the week at night. Mm-hmm. When she has day off, she goes, ¿verdad? Mm-hmm, goes, yes. Goes to the beach twice a month. Twice a month, ajá. Uh-huh. Y I am a teacher. I work in Fatima School in Santa Ana from 7 in the morning to 2 in the afternoon. I work for Monday to Saturday. Okay, perfect, perfect. Very nice. Les voy a decir que sigan practicando mientras reviso los demás grupos. Mientras más practiquen el speaking, much better, ¿verdad? Okay. 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 Thank you. Okay. Okay. I'm going to be John and you can be Ben. We were busy yesterday. We had. Hola. Ángel, se salió del grupo. Es que tenía problemas y me salí porque no oía nada para ver si volvía a entrar y oír bien. Por eso me salí, pero ya no me agregó automáticamente al grupo. Ah, ok. Y Brenda, no sé si ya le funciona el micrófono, todavía tienes problemas. Para así ver si pueden trabajar ustedes, si no, pues lo vuelvo a redireccionar. Oh, si quiere póngame donde estaba con las tres personas, es que no oía y yo creo que porque me cayó una llamada que estaba en el teléfono, creo que por eso después no se oía. Ok, excelente. No, sí. Quedó como bajo el volumen. Ok, ahorita lo voy a asignar. Ok, gracias. Tal vez los otros compañeros tienen más. Ahí está el teacher. Ahí okay. Está el teacher. Yes. Teacher, ¿verdad que solo el párrafito vamos a hacer? Sí, sí, solo el párrafo, pero eso, también me interesa que lo practiquen, ¿verdad? Speaking, que lo hablen.
Yes. Okay, vamos a ver, este, ¿quién me lo quiere decir? Me. Ah, okay, perfect. We go to the work. Ah, yo me decía. Days at the week, and we start activities at 8 o'clock. We check the emails and get to with the past to talk about the weekend activities, and then we have the lunch around 12, and finally we go home at 5 p.m. Okay, ¿ustedes son colegas? Así lo entendí yo, que lo íbamos a hacer como colegas o no. Sí, pero con la única situación que no me iban a utilizar we, sino que, por ejemplo, usted me iba a decir, ¿verdad? Digamos que usted, Hilda, me está contando. I work from 7 to 3 p.m., un ejemplo, ¿va? And Carlos works from 7, porque hay que hacer también las oraciones con terceras personas. Lo que me interesa es que aprendamos a manejar entre utilizar singular y plural, ¿verdad? Entonces, como que usted me está contando lo que Carlos también hace, pero no utilizando el we, sino utilizando la tercera persona directamente. No sé si me explico. Por ejemplo, ya. Entonces quedaría así como, lo voy a ir corrigiendo y usted me dice dónde estoy mal. Muchísimas gracias. Ok, perfecto. Carlitos, que me ayude. Bye. Ok. I go to the work 6 days at the week. En Carlos, así, o en he. En he o Carlos también es lo mismo, ¿verdad? Pero, ajá, es importante que de inicio me diga Carlos. De inicio, para saber sobre quién está hablando. Ya después ya le puede poner he, ¿verdad? Ajá. En Carlos starts, es él. Uh-huh. Starts activities at 8 o'clock. Oh, okay, very nice. ¿Puedo dejar aquí we shake? Mm, we shake the email. Vaya. And he. Uh-huh. And he shakes. Kunatte, sumimasen. Take the schedule. Chotto michi ni mayotte. Aha. Daijoubu de tte ima. With the past, talk about the weekend activities. And he, and he have to lunch. And he has lunch. Uh-huh, and he has lunch. Mm. And he has the lunch. No es necesario el de. Yo siento que yo utilizo mucho el de. Okay. Carlos, creo que le está saliendo el programa que está viendo, creo que me lo está reproduciendo. O no sé si será alguien más. Sí, yo creo que hay alguien más, porque yo creí que Carlos era el que tenía activado algo ahí, pero no lo veo a él, que también se queda viendo así como quién es. Sí. Pero aparece alguien ahí. Okay, a ver qué será. Okay, pero sí, cuando decimos lunch, no hay problema. Cuando decimos lunch, solo decimos I have lunch or he has lunch, no hay problema hasta ahí. All right, and he has lunch around 12. And finally, we go home at 5 p.m. ¿Puede quedar así? Perfect, está bien así. Excelente. Thank you. Okay. To ask you how many days a week do you work? Hey Ben, well, I work 5 days a week, and you? That's great. I work 4 weekdays and sometimes on Saturdays. Okay. Really? On Saturday? Do you work extra hours, and how much money do they pay for each extra hours? I work extra hour when there is too much work to do. Each
extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Hi, teacher. Hi. I'm listening to you. Lo estoy escuchando. Okay. ¿Terminaron la del párrafo? Yes. Okay. Finish. Vamos a ver si quiere parece si Iris me lo lee. Ok. Tienen el mismo, ¿verdad? El mismo. Ok, yes. Vamos a ver. Ok. Primero le digo lo mío y luego lo de ella. O lo de ella o lo mío. Como sea. Yo solo voy a escuchar ahorita. Okay. Anna wake up 5:30 and a no, ya me equivoqué de nuevo. Okay, no hay problema. Okay. Anna wake up 5:30 and a after drive car. After your car and office, I clean your desk and checks mail. I'm meeting with she staff. I arrive on my office 7 o'clock. I prepare my coffee to take my breakfast. After, check my mails and answer. To prepare report and audit. Excellent. Así entendimos que íbamos a. Ajá, sí, a sí, sí. Va bien, excelente. Muy bien. Ahora lo que tienen que hacer es practicarlo entre ustedes para soltar un poquito más, ¿verdad? La pronunciation. Y no tener miedo a decirlo. Okay. Vamos muy bien. Okay, thank you. Okay. Bye. Hola, teacher. Hello. You finish? Yes, teacher, I'm finished. Okay, vamos a ver. Vamos a ver si primero me dice Carolina, ¿verdad? Me lee el párrafo. Tiene lo mismo, ¿verdad? Sí. Okay. Sí. Primero le voy a leer mi párrafo y luego de las cosas que hace Karina Melissa. Perfect. Okay. My regular work day is check email. I call at item and is school. School. Appointment, classify and order patient file for that day. The next day, review payment of the consultation and claims. Who have not yet paid their consultation finish in my. Karina Melissa. Okay. She check email. Check the new product and evaluate the cost. Perdón. Ajá, sí, evaluate. Ajá. Evaluate the cost. Classified. ¿Cómo se dice? Classified. Ah, classified. Classified the products you sell, makes the inventory in the afternoon. I have a meeting with my boss. Finish. Okay, very nice. Excellent.
Ya voy a regresar, solo un grupo me ha solicitado ayuda, ya regreso. Ok. Hello. Hi. Hi, teacher. You finished? Yes. Yes. Okay. Vamos a ver, ¿quién de las dos me lo va a decir? No. Twice. Quiero practicar. Vaya, vaya, está bueno. I work 5 days a week. Sometimes work on Saturday when I have many tasks. But Joanna works 6 days a week. Sometimes her works 3 days a week. She works. Excuse me? She works, ¿verdad? She works. Ah. Uh-huh, uh-huh. She works. She works. Okay. Sometimes she works 3 days a week. Mm-hmm. I drive to my work every day. Joanna, in her work, usually her prepare cheese sería ahí, ¿verdad? She prepares. She prepares, yes. Porque siempre está hablando de ella, ¿verdad? Sí. Ajá, es she. Usually she prepares the document to her boss. Okay. In my work, I prepare financial report for different periods per the project. Okay. Joanna has 4 co-workers. Is secretary. In summer, she visits her friends. Mm-hmm. To her life's work in the mountain. I like listening to music from the 80s. Emerson likes comedy, romantic movies. Romantic movies, okay. Emerson listens lovely music and rocks. Only that, teacher. Okay, very nice. Está perfect. Está excelente. Okay. Okay, vamos a ver ahora que me lo lea Joan. Okay. I work 5 days on week. Uh-huh. Olga works 5 days too. Mm-hmm. I walk to my work and Olga drives daily. Olga in her works prepare financial report. Mm-hmm. Olga does different projects in a monthly. And Olga likes visit Bicentenario Park. Mm-hmm. And she likes walk to the beach. And Emerson likes reggae music and rock music. Excellent. To Emerson likes 3 metros sobre el cielo. Okay, excellent. Okay, perfect. Vamos a ver, Emerson. Vamos a escuchar a usted también. Usted lo notó, ¿verdad? Sí. Okay, okay. Este sería lo que ellas hacen. Y lo que usted, ¿verdad? Yes. Okay. Este. I like the report to the boss, write to email, called to the user companies. Olga, she have a financial report. They like go to the beach. Beach, uh-huh. Sí, así se diga. Sí, beach, yes. Y eso lo que noté realmente. Uh-huh. Okay, okay. Okay, perfect. Está bien. Okay, vamos a ir cerrando los Baker Rooms para que vayamos a la actividad ya todos, ¿verdad? Nos vemos allá en la página principal. See you.
Okay. Ok. Vamos a ver, hubo algún grupo, creo que no lo pude revisar, pero vamos a ver, Nelson, Iván Alfaro, si me puede leer un poco sobre el párrafo de lo que ustedes hicieron. Ok. Every day I get up at 4 a.m. for 5 days on the week. And Nimia starts her day at 6 a.m. She is a saleswoman. One activity that we have to do in common is check the mail every moment. After that, Nimia makes calls to clients and visits some clients. Sí, yes, makes. Okay, ajá, hay que también pronunciarlo. Okay. Ajá, ajá. Makes calls to client and visit some client. We finish the labor day at 5 p.m. and go home where everyone have your dinner and at 8 p.m. start our English class. Excellent. Perfect. Very nice. Muy bien trabajo. Vamos a ver Mayra Roxana. Si me puede leer lo que ustedes hicieron con su grupo, ¿verdad? Yes. Okay. In my case, my co-work is Irma and Angel. They work in the restaurant. Ah, yes. Irma work five a day in the week. 5 days in a week. Uh huh. Yes. Oh, and in occasionally. Work all the week. ¿Quién work all the week? Ángel entonces hay que agregarle en Ángel works. En Ángel works. Ajá. All the week. Irma cleans the office. She checks email and checks inventory. And Angel attends a customer for the telephone. Mm-hmm. And she rests 2 days a week. And they don't receive money mm-hmm. for the extra hours. Okay. Yes, he doesn't receive. They don't receive. Yes. They don't receive. In their case, rest. Ok, perfecto, muy bien. Si ustedes se fijan, ya ahorita se nos hace más fácil lo que es hacer un pequeño párrafo hablando sobre lo que hacemos, sobre lo que nuestro compañero hace, ¿verdad? O sobre lo que ellos hacen. Esa era la idea, que ustedes fueran familiarizando cómo utilizar, ¿verdad? Hay algunos errores, a veces es normal, a todos nos pasa cuando estamos en proceso de aprendizaje. Pero vamos bastante bien, ¿verdad? Uno de los errores comunes que he notado es que, por ejemplo, digamos que yo estoy dando el caso de Olga, por ejemplo. Y digo, Olga, y luego le pongo el she, entonces estoy diciendo ella en dos veces, ¿verdad? O es Olga o es she. Por ejemplo, yo digo, ok, I work 4 days a week.
but Olga works 3 days a week. I write reports every morning. She works, or she checks emails in the afternoon. Un ejemplo. Ya no voy a decir Olga, she checks. No, sino Olga or she. Una de las dos cosas. Eso es algo de lo que hay que agregar, ¿verdad? Que es o voy a hacer el nombre o voy a hacer el sujeto. Una de las dos cosas hay que utilizar. Pero al inicio del relato tiene que ir el nombre por ley, ¿verdad? Para que el que va a leer esa información sepa de quién es esa tercera persona. Porque solo decimos she o he al inicio, entonces no vamos a saber sobre quién está hablando. Solo vamos a saber que es de él o que es de ella, pero no vamos a saber el nombre de la persona. Entonces, al inicio de una descripción, sí es el nombre fundamental, y ya luego solo con el he o she, porque ya inferimos de que se refiere a la persona con la que empezó a contar el relato. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí sobre lo que hemos hecho? No, teacher. Okay. No, teacher. Perfecto. Me parece excelente. Me parece excelente. Bien, entonces, ahorita, antes de que pasemos a la otra parte, voy a pasar la asistencia. Nuevamente, ahí sí me ayudan, ¿verdad? Con el present o presente es lo mismo. Ana Daisy Fuente Villelas. Present. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Present. Okay. Brenda Iris Escamilla. Present. Okay. Carlos Roberto García Ramírez. Present. Okay. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present. Ok. Emerson. Present. Ok. Hilda Xiomara Soriano López. Present. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present. Ok. Iván Ernesto Elías. Jessica Rosmery Olmedo Fuentes. Julio Carlos Martínez. Karina Melisa Estrada Aldana. Present, teacher. Ok. Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Ok. Nimián Elizabeth León de Estrada. Present. Ok. Olga Marlene Ríos. Present. Vilma Beatriz Reyes Márquez. No. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Ok. Luisiana María Renteros Aguilar. Mayra Roxana Hernández Flores. Present. Ok, ok. ¿Alguien que no haya mencionado? Todos, ¿verdad? Todos los mencioné. Ok. Muy bien, entonces la otra parte que quiero recordarles antes de que pasemos a la otra actividad que vamos a tener es que es fundamental que terminemos las tareas que tenemos en la plataforma hoy, ¿verdad? La de esta semana, porque es una actividad por día o por clase, mejor dicho. Entonces hay que ingresar a la plataforma y hay que terminarla. Me hacen el favor de ayudarme, no le va a tomar más de 5 minutos, de hacerla después de la clase, para yo también subir esas notas hoy mismo, porque mañana tengo que entregarlas. Y se me haría un poco más complicado durante el día, porque estoy trabajando también todo el día, mañana, siempre, ¿verdad? Dando clases, pero no virtual, sino que presencial. Entonces se me haría más complicado para poder estar subiendo notas. Y si no se hace, el problema es que va a quedar sin nota el estudiante del trabajo de la semana, ¿verdad? Entonces, pedirles que me ayuden de esa manera para que podamos ir. ¿Hasta qué actividad es, teacher, perdón? ¿Hola? ¿Hasta qué actividad es? Tienen ahí, por ejemplo, cuando ustedes se meten a la plataforma, ahí tienen la sesión 1. Se meten en la sección 1, ¿verdad? Que es la primera semana. Entonces, ahí les aparecen las tareas que tienen que hacer de esta semana, que serían 5, ¿verdad? La de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes.
Entonces hay una por cada por cada día. Esa es la que tenemos que hacer. Y ahí si usted solamente va a ir seleccionando, ¿verdad? La que usted cree que es correcta. Y luego lo que va a hacer es darle submit. Y ahí ya le va a aparecer la tarea enviada. Entonces, para que usted pueda tener el puntaje, ¿verdad? Necesario para ello. No sé si hay alguna duda. Es que yo ya me metí, hice las actividades, pero como en mi caso es primera vez que trabajo con estos cursos. Yo no sé si ya estarán todas o si me faltan. Yo entiendo que cabal, respondí cada una y le di enviar, pero como cada vez que le doy siguiente, sigue avanzando y yo sigo llenando, pero esto nunca se termina. Ok, vale. Es que las actividades están ahí todas, ¿verdad? Ajá. Todas las que van a tener durante el mes. Entonces, pero no podemos ir haciendo una actividad de un tema que no hayamos visto, ¿verdad? Entonces, sí podemos ir haciendo la de la semana, por ejemplo. Yo se la pregunto hasta ajá. Ajá, por ejemplo, esta es la clase número 5, ¿verdad? Ahí le va a aparecer donde dice activity or section 5, ¿verdad? Ahí le va a aparecer. Entonces, usted ahí es donde le va a dar, que es la de ahora. La de la siguiente semana, pues van a hacer otra. Es que, teacher, yo creo de que lo más claro es que podemos, y lo más entendible sería, siempre va primero el recuadro, que viene la grabación de la clase, y luego viene el examen. Entonces, es de corroborar de que esté primero la grabación de la clase y luego el examen, que es el que vamos a contestar de la clase. Por ejemplo, ahora no aparecía la clase, pues no lo habíamos hecho. Por lógica, no, el examen se iba a contestar, digamos, hoy por la noche. Ajá. Sí, eso está excelente. Ese es en el caso de los días anteriores, pero en el caso del viernes, el video ahorita por lo menos se me va a estar subiendo porque tengo problemas con el internet, me ha estado fallando un poco. El video se va a estar subiendo alrededor de las 12, ¿verdad? O tal vez 1 de la mañana. Entonces, pero como ustedes ya vieron la actividad de este viernes, entonces ustedes ya pueden hacer esa actividad, aunque no esté el video, por lo menos la del viernes. Porque ya no hay parámetro para entregar esto para mañana sábado. Pero las otras teacher, sí. Quizás ayudándole a la compañera, como si ella se puede dar cuenta que ya hizo las tareas, le sale como una palomita en verde. Sí. Ahí usted solo le da actualizar a la página y ahí usted ya terminó todas. Tiene que fijarse que al finalizar la semana tenga 5 cositas verdes. Ok, ajá. Gracias, Joana. Excelente, yes. Gracias, Carolina. Ok. Ok. Muy bien. Ok, vamos a ver. Vamos a hablar un poco sobre las daily routines, ¿verdad? Ok, vamos a ver, ¿qué recordamos de las daily routines? ¿Alguien me puede mencionar? Wake up, ajá. Brush my teeth, yes. Take a shower, yes. Sleep, very nice. Take a bath, ajá. Era también. Take the lunch. The lunch, ajá, very nice. Have lunch, ¿verdad? Or eat lunch, ¿verdad? Mm-hmm. Eat lunch. Mm-hmm. Feed the cat. Mm-hmm. Feed the cat, very nice. Listen to music. Perfect. Listen to the radio. Perfect. Okay. Sing ahora. In the bathroom. Ajá. Okay, perfect. Entonces, ¿qué es la actividad que vamos a hacer ahorita? ¿Verdad? Ustedes ya tienen ese vocabulario que es el de las daily routines y el daily activities, ¿verdad? Que ya la dimos. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es hacernos unas preguntas, por ejemplo, ¿eh? Yo le hago una pregunta a Ana Marisol, ¿verdad? Ana Marisol, how many times do you take a shower?
I take a shower every day. Ah, vaya. I take a shower every day. Puede darse el caso de que hay alguien que diga, no, I take a shower twice a week, un ejemplo, ¿verdad? Digamos que hubiera un caso, ¿verdad? Entonces, one day of the month. Ajá. O que diga, no, I just take a shower on Monday and Friday, ¿verdad? Podría ser un ejemplo. Pero la idea es de que interactuemos con esas preguntas. Entonces, vamos a hacer ese tipo de preguntas y luego la respuesta la vamos a hacer en utilizando siempre el simple present. Recordemos utilizar la structure. Vamos a ver. ¿Qué les parece si ahorita me ayuda Nelson Iván haciéndole una pregunta a Carlos Roberto sobre el daily activities? Hello, Nelson. Sí. Ok, si me le hace una pregunta a Carlos Roberto sobre cualquiera de las daily activities o las daily routines, ¿verdad? Usted le va a hacer una pregunta a él directamente. Ok. How many times do you clean the house in the week? Ok, pero hay que decirle, ¿verdad? Roberto o Carlos. Okay. How many Roberto. Times? Roberto, how many times do you clean the house in the week? Ok, vamos a ver, Roberto. Twice a week, I clean my... Hello. Hello. Uh-huh. Hay que dar la respuesta completa, ¿verdad? Yes, I clean my house twice a week. Ah, perfect. I clean my house twice a week. Muy bien. Vamos a ver, Mayra Roxana, si me le hace una pregunta a Ángel Guardado. Ángel, how many hours a day do you work? Repeat, please. How many hours a day do you work? Okay, okay. How many hours? In my work, 8 hours work. Okay. Okay. Mayra dice, ¿verdad? How many hours do you? ¿Verdad? Sí. Me ayuda Emerson muteando el micrófono, por favor. Gracias, gracias. La pregunta es, how many hours do you, ¿verdad? Mayra. Ah, ajá. No se les olvide el do. Ok, vamos. Ok. How many hours a day do you work? Ah, how many hours a day do you work? Entonces ahora Ángel, ¿cómo va a contestar? ¿Cuántas horas trabajo el día? Yes, ajá. Ahora usted tiene que contestar. I work 8 hours days in week. Ah, perfect. Ah, ahora ya sí, ya se escucha la estructura, ¿verdad? I work 8 hours a day, ¿verdad? Perfect. Muy bien. Vamos a ver qué le parece si Karina me ayuda haciéndole una pregunta a Hilda. Ok, teacher. Ok. Ok. Do you have a meeting every Wednesday, Hilda? Do you have with your boss every Wednesday? Yes. Si ustedes... Dígame. Yes. Yes, I have. A meeting
with my boss every weekend. Wednesday. Okay, thank you. Okay, okay, very nice. Es importante prestar atención a la pregunta para saber qué voy a responder, ¿verdad? Perfect. Vamos a ver. Es que se corta, es que lo escuchaba entrecortado. Ah, ok, ok, ok. Vamos a ver entonces, Ana Fuentes, si me ayuda haciéndole una pregunta a Carolina y a Milet. Hello, Ana. Ok, entonces si me ayuda a Joana, haciéndole una pregunta a Carolina. De las daily activities or daily routines, no hay problema. Ok, Carolina. How many times do you prepare your lunch in the week? How many? Repeat. How many times? How many times do you prepare? Do you prepare your lunch in the week? I prepare my lunch every day. Okay, perfect. Okay. I prepare my lunch every day. Está correcto, ¿verdad? Excellent. Vamos a ver, ¿qué le parece si me ayuda Olga haciéndole una pregunta a Iván Ernesto Elías? Mejor la hago okay. Yo. Ok, es de lo que hemos visto, no se preocupe, estamos hablando de lo que hemos visto. Ah, okay. Ok. How much... how much... Ay, no, mejor. How many hours do you practice exercise to week? Okay. I practice it invéntele ahí, no hay problema, ¿verdad? Si no hace, usted invéntele que hace o que no hace, no importa. Lo importante es generar la conversation. I practice it and 1 hour for life. Daily, ¿verdad? Or a day. For life, okay. Okay, okay, very nice. Y recordemos okay, para decir exercise, do exercise. Okay. Es que yo acabo de entrar a la clase, tuve problemas en el trabajo y no me pude conectar allá tampoco. Okay, no hay problema. Y escuché que estaban haciendo... escuché que estaban haciendo preguntas y quise preparar una antes de que me agarraran de sorpresa. Dije yo, pero me agarraron de sorpresa siempre. O sea que... Yo tenía otra, no sé si puedo participarle con alguien. Vaya. Usted decide a quién le quiera preguntar entonces. Ya que usted tiene la pregunta, decide hacerla a quién se la quiere hacer. No, pero yo no sé quién es. Vaya, hágale una pregunta entonces a... Vamos a ver, a Iris Elizabeth Salazar, hágale la pregunta. Ok, estamos hablando con lo del trabajo. Sí, daily activities, daily routines, o... Si daily activities, the word, okay. Ok, no hay problema, ¿verdad? Ok, sería, how many breaks do you have in your work? How many breaks? How many breaks do you have in your work? Into the world. Okay. I have 2 breaks in my office. Ah, very nice. Very nice. Okay. Perfect. Yeah. ¿Verdad? Vamos a ver. Entonces, ahora Iris me ayuda a hacerle una pregunta a Emerson. Vamos a ver, Emerson, si puede ayudarnos a responder. Okay. How many times do you
spend English class. In the English class, okay. Hey, repeat, sorry. How many time do you spend in English class? How many times do you spend in the English class? ¿Qué es lo que hablamos durante la clase de inglés? Ajá. La pregunta es, ¿cuánto tiempo usted, en este caso, el spend, da gastar, pero no se debería gastar, sino cuánto tiempo usted le da a la clase de inglés? Ok. I spend 2 hours in the English. In the English class. Class. In the English class. Okay, perfect, excellent. Muy bien. Vamos a ver, me interesa que todos practiquen, ¿verdad? Porque esa es la idea. Vamos a ver, Hilda, hágamele una pregunta a Nimian. Hello, Hilda. Estoy, teacher, aquí estoy. Okay, okay. Hágamele una pregunta a Nimian. How many times do you check the emails all the day? I check my email every day, all day. Okay, perfect. Very nice. Muy bien. Ahora agreguémosles más sobre las daily routines, ¿verdad? Hablaremos también sobre daily routines. Vamos a ver si me ayuda Irma haciéndole una pregunta a Karina Melissa. Una daily routine. ¿A quién me dijo? A Karina Melissa. Karina. Karina. Hay una pregunta de la básica, de la que hemos estado viendo. No te dejan oír. Pero pues, es que no, lo que no me cuesta es como empezar, como la empiezo, aparte de Karina. Bueno, si es una pregunta, recuérdese que es la primera parte que llevamos una pregunta. ¿Alguien que le ayude? ¿Cuál es la primera parte que llevamos una pregunta? What? Why? When? Uh-huh. Llevamos el auxiliary, ¿verdad? El auxiliary first. Primero va el auxiliary cuando vamos a hacer una pregunta. How many? Ajá, o el how many que va antes del subject. Pero el primero es el auxiliary en una pregunta. Entonces, si va a hacer la pregunta a Karina, entonces usted tiene que utilizar primero el subject, ¿verdad? Perdón, el auxiliary. ¿Cuáles son los auxiliaries? El auxiliary. Dudas. Ajá, dudas. En este caso, como le está preguntando a Karina, pero no como tercera persona, sino que le está preguntando directamente, ¿cuál es el auxiliar que tiene que utilizar? Yo. El do. Yes, el do. What, Karina, do you shower? A close, no sé. Trate de formular, la verdad, ya solo le hace falta el verbo. Shower no es verbo. Shower es el complemento, pero falta el verbo. Karina, do you finger in the bathroom? Karina, do you sing in the bathroom, verdad? In the bathroom. Uh-huh. Yes, I sing in the bathroom. Very when nice. I take a shower. Excellent. Okay. Entonces, ahora vamos a ver qué les parece. Si me ayuda Joana haciendo la oración en tercera persona de lo que dijo Karina.
Karina dijo, I sing in the bathroom when I take a shower. Ahora sí, ¿me ayuda Karina a hacerla en tercera persona? Karina o yo. No. Ay, okay. Usted me va a pasar la oración de Karina a tercera persona. Okay. Ahorita. Yes. Okay. Does Karina sing in the bathroom? Ajá, esa es la pregunta, ¿verdad? Y ella contestó yes, ¿verdad? ¿Cómo sería la respuesta? Yes, Karina. Sing in the bathroom. Sings in the bathroom, ¿verdad? Sings in the bathroom. Sings in the bathroom, okay. Les voy a mostrar una vez más. Oh, she does. Oh, yes, she does, ¿verdad? She también. Does. She does sing in the bathroom. Ajá, no hay problema, okay. Voy a mostrarles nuevamente esto. Me dicen si pueden ver la pantalla. ¿Se ve, verdad? Yes. Ok. Yes. Hay una parte clave, ¿verdad? Que es esta, que quiero que no se les olvide. Es la forma de hacer preguntas, ¿verdad? La primera es auxiliary. La auxilia. Ajá, luego auxilia. Subject, auxilia. Luego el verb, complement y el question mark. Y el question mark, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, miren, una oración. Does Pedro watch TV, ¿verdad? Primero va el auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo y luego el complemento con el question mark. Entonces acá tenemos en terceras personas, pero acá les quiero mostrar, ¿verdad? Estas reglas, que no tenemos que olvidarlas. Ya sabemos cuáles son las terceras personas, que son he and it, ¿verdad? Esas son las terceras personas. Toda la vida son las terceras personas. Entonces, luego acá tenemos, dice, hay que agregar S for most verbs, ¿verdad? Para la mayoría de los verbos. ¿Verdad? Y aquí tenemos, por ejemplo, work, works, buy, bites, write, writes, return, returns, ¿verdad? Todo el tiempo que contestemos en afirmativo, para tercera persona, ¿verdad? Entonces necesitamos agregarle S a los verbos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, cuando yo les pida a ustedes que me den una información sobre alguien en tercera persona, ustedes lo que tienen que recordar es que va a ser he, she, or it, y que el verbo tiene que ir en con S, ¿verdad? Y luego también recordemos que hay muchos verbos que sufren modificaciones diferentes, ¿verdad? En este caso se le agrega ES, ¿verdad? Watch, watches, pass, passes, ¿verdad? Rush, rushes, relax, relaxes, buzz, buzzes, ¿verdad? Porque dice la regla que los verbos que terminan en CH, en S, en SH, X o Z, a esto se les agrega ES. ¿Verdad? Tenemos que recordarlo. Y cambia la pronunciación. Watch, watches, ¿verdad? Pass, passes. Rush, rushes. Relax, relaxes. Buzz, buzzes. ¿Ok? Luego tenemos la otra regla, que dice que hay que cambiar la Y a una I. Y luego se le agrega ES. Ajá. Cuando la base del verbo termina en consonante más Y. Y aquí tenemos consonante y la Y. Entonces hacemos lo que la regla nos dice, ¿vale? Quitamos la Y, le agregamos la I y luego le agregamos ES. ¿Verdad? Luego acá también termina consonante Y. Entonces le quitamos la Y, le agregamos la I y le agregamos ES. Y lo mismo la siguiente. ¿Estamos claros hasta ahí, verdad? Yes. Y luego tenemos luego tenemos la otra de las Y, ¿verdad? Que cuando terminan con vocal y la Y, ya no se le agrega lo que a esta, sino que solamente se le pone S.
La S. Y aquí tenemos los ejemplos. Plays. Play, plays. Enjoy, enjoys. ¿Verdad? Ok. Teacher, pero en el caso de los que terminan con doble consonante, por ejemplo, sin. Vamos a ver, permítame. Los que terminan con doble consonante, me dijo. Sí. Ok, vamos a ver, como por ejemplo, sin, ¿verdad? Esta. Sí. Uh-huh. Sí. Aquí simplemente solo le agrega la S. ¿Verdad? Porque si, okay, porque si, si no cumple ninguna de estas categorías, ni esta, ni esta, ni cumple, si no cumple esta, ni esta, ni esta, quiere decir que va en esta regla, ¿ven? Agregarle S a la mayoría de los verbos. Entonces, el que no va en este, va en la primera. Wow. Si no va en este, va en la primera. Si tampoco va en este, va en la primera. Y si tampoco va en este, va en la primera. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros irlos aprendiendo. Ok, teacher. Ok. Y luego tenemos los irregulares, ¿verdad? Que be, is, do, does, go, goes, have, has. Entonces, y lo que tenemos que recordar es que esto solo es cuando las oraciones son afirmativas. Solo cuando son afirmativas. Cuando son preguntas, no lleva modificación, como por ejemplo acá. ¿Verdad? Does Pedro watch? Miren, aquí no sufre modificación. ¿Por qué? Porque el does hace la función. Pero sí sufre la modificación en la respuesta, ¿verdad? Watches. Se dice, yes, Pedro. Watches TV. Aquí sí la sufre porque es una respuesta afirmativa. Entonces, lo mismo acá. Does fabuloso clean the bathroom, ¿verdad? Aquí no sufre modificación porque estamos utilizando el auxiliar para la pregunta. Ya en la respuesta, yes, fabuloso cleans the bathroom, ¿eh? Aquí ya sufre la modificación, entonces aquí sí, ya nos toca agregarle. Entonces recordemos que solo es en afirmativa, en respuesta afirmativas. ¿Verdad? Yes. Y luego tenemos la negative. Que dijimos que en la negativa tampoco se sufre modificación. Solo se necesitamos el sujeto, el auxiliar del verbo más el not, ¿verdad? Y luego el verbo. Más el complemento. ¿Verdad? Por ejemplo, María does not walk in the morning. Ah, usted me dice, mire, pero están hablando de María, que es she, tercera persona. Sí, pero aquí tenemos el auxiliar. El does. Ajá, el does not. Entonces, la negativa tampoco lleva modificación de verbo. Solo es en la afirmativa. Eso es lo que tenemos que memorizar. Porque en la pregunta y en la respuesta negativa, siempre vamos a auxiliar. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que estar pendientes, ¿verdad? Y luego viene la contracción. María doesn't walk in the morning, ¿verdad? Que significa lo mismo. Does not and doesn't. Repitamos. Does not. Does not. Does not. Doesn't. 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 Okay. Does not. Does not. Does not. Does not. Doesn't. Not. Doesn't. Okay. Do not. Do not. Do not. Do not. Don't. 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 Do not and don't. Do not and don't. Do not. Don't. Don't. Ok, eso, muy bien. Esa pronunciación no debemos olvidarla, ¿verdad? Luego aquí ya tenemos más, ¿verdad? Sobre las preguntas que estábamos haciendo con how much and how many. Pero nos vamos a ir para el libro. Miren acá. How many days a week do you work? Aquí hay una parte
que está antes de la pregunta. Aquí está la pregunta, miren. Do you work? Do you work? Aquí está la pregunta como la estructura que les he dado, ¿verdad? Pero cuando usamos how many o how much, eso va al inicio. Entonces, por eso dice aquí, how many days a week do you work? ¿Verdad? Entonces, podemos tener ese tipo de preguntas. Pero la estructura nunca cambia aquí. Que el hecho de que how many days a week vaya primero no quiere decir que vamos a desordenar la estructura del simple present en la pregunta. Siempre miren, auxiliary, subject y complement. Aquí es con el verbo. Ok, estamos claros, ¿verdad? Yes. Y luego acá le pone extra information. Hey, Ben, well. Y aquí va la respuesta, miren. I work 5 days a week. I work 5 days a week. ¿Estamos claros ahí o hay alguna duda? Uh-huh. Hello. Clear. 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 Okay. Y luego recordamos, ¿verdad? Que how many es para los nombres contables y how much para los que no son contables, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros tenemos que recordar. Y aquí tenemos la estructura de las negativas, ¿verdad? Sujeto, auxiliar, ya sea el do o el does, el not y el verbo más el complemento, ¿verdad? Tenemos que tenerlo en mente, que es lo que nosotros necesitamos para poder hacer una oración negativa. Y aquí tenemos los ejemplos, ¿verdad? Marco does not stay late at work. Juan and Pedro do not write reports. We do not spend letters, ¿verdad? ¿Verdad? Estamos hasta ahí. ¿O hay alguna duda? Hello. Yes, teacher. Okay. Okay, quiero hacer una pregunta ahorita. ¿Hay alguna duda? No. No, yo solo en mi caso, sí, dígame. Prácticamente cuando se hace una pregunta, lo normal es auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Yes, toda la vida. No es lo normal, sino que es lo que va a ser. Pero al responder la negativa, ajá, pero al responder, al hacer una respuesta negativa, cambia el sujeto, pasa a ser primero y el auxiliar pasa a ser segundo. Solamente eso es todo, ¿verdad? que sea ahí cambio de posición. Ah, okay. Primero el sujeto y luego. Mantener. Ajá. Y luego el auxiliar. Y después el auxiliar. Con la única diferencia que se le agrega esto. El verb. El not. Y el not, ok. Ajá. Okay. Entonces, en la pregunta, okay, primero va el auxiliar, luego el sujeto, ¿verdad? Y luego el verbo y complemento, el not no va. Exacto. Al menos que usted quiera hacer una pregunta con negativo, que también se puede. Se puede. Qué chévere. Sí. Ah, sí. Ok. Pero al hacer siempre preguntas, siempre quedaría el auxiliar primero y el sujeto después. Yes, toda la vida. Aunque sea una pregunta negativa. Aunque sea negativa, sí. Ok, perfecto. Ángel, ¿me preguntaba algo? Thank you, teacher. Okay. No sé si cabe en el tema la pregunta, pero solo en las respuestas es que uno abrevia o lo hace contractado, el don't, el does, solo en respuestas es que se puede contractuar, ¿verdad? La contracción es siempre y cuando usted lleva el auxiliar con el not, ¿verdad? Entonces, en este caso, usted puede hacer una pregunta negativa. Por ejemplo, ya la vamos a hacer acá. Yo le pregunto, por ejemplo, why do not you write reports? I'm sorry. Miren, why do not you write reports? Aquí tenemos. Esta es una WH question, ¿verdad? Que esto es extra. Aquí tenemos, miren, al auxiliar con el not. Luego tenemos el sujeto, el verbo y el complemento. Y le dice la pregunta, ¿por qué no escribes reporte? ¿Ah? Sí se puede hacer una pregunta negativa. ¿Ah? Por ejemplo, muchas veces
A todos nos ha pasado que cuando cometemos... Ajá. Sí, perdón, Iván. Creo que aquí está bien claro lo que le preguntaba la vez anterior yo. Uh-huh. Pero el compañero pregunta si se podría contractar, dice. Sí. Sí, aquí se puede poner también contractado. Así. Why don't you write reports? En la pregunta. Ah, ok. Uh-huh. Eso es lo que creo que preguntaba el compañero, no sé sí. Sí, se podría solo en la respuesta o también en la pregunta. No, en la respuesta no lleva, en la afirmativa, solo en la negativa. Porque en la respuesta afirmativa no llevamos auxiliar, ¿verdad? En respuesta afirmativa no llevamos auxiliar, solo llevamos el sujeto y el verbo. Auxiliar, exacto. Ajá. Exacto. En la negativa sí, porque ya llevamos el don. Y en la pregunta, pues dependiendo si usted la hace con don o la hace con do. Ok, estamos hasta ahí, ¿verdad? Ok. Ya. Yeah. Ok, vamos a ver. Antes de pasar a asistencia, porque ya estamos terminando. Y dice Elizabeth Salazar de Flores. ¿Tiene tiempo de quedarse usted los 10 minutos después de la clase? Está bien. Ok, muy bien. Entonces, voy a pasar a asistencia. Me ayudan ahí diciendo present, ¿verdad? Ana Daisy Fuentes Villegas. Present. Ok. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Present. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present. Carlos Roberto García Ramírez. Present, teacher. Ok. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present, teacher. Ok. Claudia Ivette Samayoa Castro. Claudia Ivette Samayoa Castro. Emerson Adalberto Guevara Ortiz. Present. Ok. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Ok. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Ok. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present. Ok. Iván Ernesto Elías. Present, teacher. Ok. Jessica Rosemary Olmedo Fuentes. Jessica Rosemary. No. Julio Carlos Martínez. Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher. Ok. Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Ok. Nimián Elizabeth León Estrada. Present. Okay. Olga Marleni Gómez Ríos. Present. Ok. Vilma Beatriz Reyes Márquez. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Ok. Luciana María Renderos Aguilar. Y Mayra Roxana Hernández Flores. Present. Ok. Ok. Thank you so much for the class. Espero que hayamos despejado muchas dudas. Y recordarles que me ayuden con las actividades que tienen en la plataforma para terminarlas el día de hoy, ¿verdad? Bueno, esta noche, ¿no? Yes. ¿Podría dejar el link de las tareas de la plataforma aquí en el grupo de WhatsApp? Ah, vaya, les voy a enviar ahí, ¿dónde tienen que ingresar? Por favor. Ok. Joana, ¿tenía una pregunta? No. No, teacher. Ok. Ok, bueno, thank you very much. See you on Monday, ¿verdad? Los veo el lunes. Have a nice weekend. Thank you, teacher. Have a nice weekend. Okay. Okay, bye-bye. Good night. Good night. Bye. Good night. Bye-bye. Okay. Oh, okay, Iris. Usted ya estaba antes en estos cursos, ¿verdad? Sí, el segundo curso. Sí.
INSAFOR siempre le da, y inglés corporativo le dan un espacio de 10 minutos por si hay algún punto que usted quisiera que se le despejara un poquito más directo, ¿verdad? Entonces aquí sí. Estamos por si usted tiene alguna duda. Está bien, fíjense que mi problema ahorita está siendo en la elaboración de preguntas, más que todo. Usando los auxiliar. Okay. Entonces, eso me gustaría que me ayudara. Vale, lo vamos a hacer. Tenemos dos auxiliares, ¿verdad? Tenemos el do. Sí. ¿Verdad? Muy bien. El do se utiliza exclusivamente con los siguientes subjects, que es el I, el you, el we y el they. Sí. ¿Verdad? Solo con esos cuatro se utiliza eso. Entonces, ahora si hacemos una pregunta, por ejemplo, ¿qué va primero? En una pregunta. Primero va el sujeto. ¿Segura? Allí es donde tengo mi duda. Entonces, el sujeto va en cuando es una oración afirmativa. O cuando es una respuesta negativa también. Primero va el sujeto. En la pregunta, lo que va a ir primero siempre va a ser el auxiliar. Ah, ok. Ajá, entonces, si primero va el auxiliar, ¿cuál sería acá que tendríamos que ocupar? Do. Ajá, do. Ahora agreguémosle un sujeto de los que están ahí. Usted decida cuál. You. Do you, ajá. Ahora agreguémosle un verbo. Eat. Do you eat. Ajá, y ahora agreguémosle complemento. Every day. Ajá, do you eat every day. ¿Y ahora qué más nos falta acá? ¿Para hacer la pregunta? El question mark. ¿Verdad? Vale, entonces, aquí ya tenemos, mire. Do you eat every day? Y aquí tenemos la estructura. Entonces, cuando viene la respuesta, ya es diferente. Primero, ¿qué va en la respuesta? Yes o no. Va, yes. I eat every day. Every day, ¿verdad? Si fuera negativa. No. I don't. I don't, muy bien. Every day. I don't eat. ¿Verdad? I eat. Nunca puede faltar el verbo, ¿verdad? ¿Vale? Sí. Y ahí ya tenemos. Mira. Ahora tenemos el siguiente auxiliar, que es el does. Recuérdense que tenemos dos auxiliares en este tiempo. Tenemos el do y el does. Ajá. El does se utiliza con qué sujetos? She, he, it. Muy bien. She, he, it. It, ¿verdad? Hagamos una pregunta. ¿Qué va primero? Does. Does, ajá. She. She. El verbo dancing. Dance. Does she dance? Does she dance? Only. No. Does she dance? Pongámosle on Saturday. Okay. Saturday. Does she dance on Saturday, ¿verdad? Y aquí nos falta el question mark. Muy bien. Ahora acá, para la respuesta. Como es una tercera persona. Ajá. Sería yes, ¿verdad? Y luego. Yes. She dance on Saturday. She dance, así. Dances.
Ajá. Ahí. Muy bien, ¿verdad? Exacto. Ajá, porque es afirmativa. ¿Y ahora la negativa? No, she doesn't. I'm sorry, dances. Dance. And, ¿así? Dance. Sí, así. Ajá. On Saturday. On Saturday. Muy bien. Vaya, a ver que sí, sí puede, solamente es de como tratar de entenderle al juego esto, ¿verdad? Ah, o sea, mi duda era, ya al hacer la pregunta, ¿qué era lo que iba primero, pues? Mm. Y bueno, ahora entiendo, es el dúo, el das. El dúo, el das, ajá. Uh-huh. Y en la respuesta siempre debe de decir lo que la oración le preguntaba. Correcto. Si es una respuesta larga, ¿verdad? Sí, sí. ¿Podría sí. yo responder solo, yes, I do? O she does. Bueno, yes, I do. O si es negativo, no, I don't, ¿verdad? No, I don't. Ajá, si es negativo. Y si es en tercera persona, yes, she does. O no, she doesn't, ¿verdad? Ah, ok. Uh-huh. Yes, uh-huh. Yes, she does. Uh-huh. Ok, lo que tengo que... O sea, seguir estudiando es este de dances, que lo que ahorita que estábamos repasando, cuando se agrega solo la S, o sea, cuando las según terminaciones, ¿verdad? Correcto, sí, sí, eso es lo que hay que más o menos ir familiarizándose con ello, ¿verdad? Ir poco a poco, a medida que usted lo va practicando, se va haciendo común. Sí. Ajá. Ok. Ok, ¿no hay alguna otra duda? Por el momento, no. Okay. Thank you very much. See you on Monday. Okay. Gracias. Okay, good night. Okay.